Tras 5 meses de investigación, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso finalmente dio con el paradero de 3 de los implicados en el homicidio y posterior robo de 2 hombres de entre 20 y 25 años, encontrados sin vida en unas quebradas del sector de Lo Narváez, en la comuna de Olmué, a fines de abril de este año. Esto luego de un operativo realizado por el personal policial en el sector del barrio Puerto, en el centro de Valparaíso, donde hasta ahora residían los antisociales, todos con antecedentes policiales. De acuerdo a las pericias, tanto víctimas como victimarios domiciliados en la comuna de Valparaíso se conocían, lo que facilitó el traslado a la comuna del interior. El crimen ocurrió el día 27 de abril, en horas de la madrugada, ¿no es cierto?, en el sector Lo Narváez de Olmué. El día 27 de abril se encontró el cuerpo de la primera víctima y el día 30 de abril se encontró el cuerpo de la segunda víctima, cercana al primer cuerpo que se había encontrado. ¿Se conoce el móvil? Sí, el móvil de... Sí, efectivamente, trataría de ajuste de cuenta por riñas anteriores y tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, y habrían sido, ¿no es cierto?, asesinados, ¿no es cierto?, en el sector, ¿no es cierto?, mediante armas de fuego. Fueron engañadas, ¿no es cierto?, y trasladadas hasta el sector Lo Narváez de Olmué, donde se les quitó la vida. ¿Tenían algún tipo de parentesco? ¿Se conocían tanto víctimas como Sí, efectivamente, las víctimas, ¿no es cierto?, con los imputados eran conocidos y eso les facilitó, ¿no es cierto?, el traslado hasta la ciudad de Olmué. En el lugar además se incautó un revólver que uno de los sujetos escondía al interior de una aspiradora, el cual se investiga si podría haber sido utilizado en el asesinato. Según lo señalado desde la Brigada de Homicidios, aunque este hecho no está ligado a ninguna otra balacera, no se descarta que los detenidos sean parte de una organización criminal. Cabe señalar que este es el 6º caso policial de alta connotación social que resuelve la Policía de Investigaciones, siendo este el primero de la seguidilla de balaceras que se registró en la región este año.